Murphy's. Nobody tells you that you're gonna throw up in the sky. Hemos llegado a la fábrica de chocolate. Nada me emociona más que una fábrica de chocolate. Qué placer. ¿Ves? Se han quedado los tropezones de chocolate negro. Casi no encuentro Facundos en el mundo y la Facundo que encuentro es mujer. No. Banduki, acaba de salir al mercado la nueva GoPro Hero 11. Esta cámara acaba de salir al mercado hace nada, o sea, yo creo que tiene 2 semanas que salió al mercado. ¿Y qué trae la 11 que no trae la 10 o la 9? Lo voy a investigar en este viaje que voy a hacer. He sido invitado junto con muchos creadores de contenido del mundo a Interlaken, Suiza, que se supone que es la capital de los deportes extremos de Europa. Ahí se practica parapente, paracaidismo, bici de montaña, downhill de patinetas, de longboard, los rápidos, bungee, o sea, hay todo, 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 todo. Además de eso, me da mucha emoción porque voy a conocer a los miembros de la familia GoPro mundial. Yo conocí a varios de la familia de GoPro México y me pareció gente bien chida, todos. No están en la familia de GoPro por tener millones de seguidores, sino por tener un contenido muy auténtico y pues muy de referente a lo que hace este tipo de cámaras. Ahora conocer a los creadores de contenido del mundo me da un chingo de emoción. Me voy a Interlaken, ya se me apagó la luz de mi acá, pero qué bueno porque ya no tengo nada más que decir. Que comience la aventura. Ya estoy en Suiza. Zurich. Ya no sé ni qué idioma hablar aquí, mano. Igual solo sé hablar español. Me toca tomar un tren a Interlaken. Créanme que se me complica porque me mandaron un mail de parte de GoPro. Súper explícito, así, de todo, 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 pero soy repende. Ahora estas cosas, güey. Ausgang, exalida. Está muy padre esto, pero no lo entiendo muy bien, mira. Sánchez, ¿qué querrá decir Sánchez? ¿Será un mexicano o será alguna instrucción? Todo fresqui, me llegó un mensaje de: hola, soy Cristina, estoy en Arrival 2, justo donde llegaste. Pues me parece que me han solucionado la vida, no lo sé. Ahí está mi crew, mi GoPro crew. Míranos, ahí vienen. Gente de todo el mundo, mano, acá reunidos para crear contenido machín. ¿Dejarías tus maletas en el metro de México así? En un lugar. Y luego te vas a sentar pensando en: ah, chido. Luego las recojo. Sí, tú. Luca dis. Quería que vieran cómo se retira el pisito. El chiquipiso ese. Pero me dejan mis amigos. You take another one. Bien, ok, eso quiere decir que hemos llegado a la estación donde vamos a transbordar. Ya me estoy hartando de viajar.
porque además ya se acabó la vista bonita. Hace rato pues venía yo acá bien maravillado, oh, Switzerland, pero ahorita ya veo puro Dareks. Hola, hemos llegado a Berna. ¿Estamos en Berna? Este es su respectivo frijoleiro, ¿eh? ¿Qué pedo esto? Para que pongas tu baica. Está chingón, ¿no? Que te llevas tu baica, llegas a la estación, te bajas, te vas en baica a tu trabajo, regresas, te vas en baica a tu casa. Punto importantísimo, que en este país es mucho menos gente que en el nuestro. México, ¿quieres dejar pasar baicas? Y no mames, colapsa el metro de toda la gente que querría llevar su baica. Más transportaciones. Pensaría yo que ya llegamos, pero no hemos llegado. Nos falta un camión. No, ahora sí ya me harté de viajar. Y eso que vine en business, güey. O sea, pinche ruco, ya me estoy poniendo bien pinche exquisito con los viajes. Con los viajes. Se están burlando de mí, las morras. Morras. Qué ruco estoy, que a esas rucas les digo morras. Con los viajes. Pero lo que sí es un hecho es que llevo como 20 horas de viaje. No, pues sí, güey, ya. Ya es hora de llegar. Quiero comer, bañarme, acariciarme, consentirme y jetearme. Huele a primer mundo. Ay, todavía me falta hacer una grabación más para el primer contest. Que ahora ya soy el güey más prendido con los contests de GoPro. Y el primero lo tengo que ganar, güey. Por Cassandra, mi jefa de México, y por GoPro México. O sea, yo tengo que ganar todo. Quiero ganar el primer contest, que se trata de tu viaje aquí, de cómo fue tu viaje para llegar aquí. Y yo pues hice una pachequez, un pedo muy conceptual. Pero güey, también, ¿qué dices? Hay trenes que llevan camiones. O sea, querían pachequeses, ahí está la primera. Parece que hemos llegado. ¿Hemos llegado? Do we arrive? Yes. This is Interlaken? Interlaken. Where is our hotel? I think it should be right there. Let me double check. Walking or we're gonna take another... No, we take the another boat. Another transport. We take a boat. Victorinox. Marca Suiza. ¿Estarán más baratas esas cosas aquí? O sea, una navaja Victorinox. El punto es que ya tengo lo que necesito. Ya no ocupo comprar otra, pero... Pues no sé, güey. El ser humano siempre puede tener una navaja más.
Hemos llegado. Hey Hotel. Estoy emocionadérrimo. Wey, look at this troca de GoPro. No mames. Nice. Estoy muy emocionado porque además no sé ni qué vamos a hacer. No sé de qué se va a tratar. ¿Qué? ¿Y esto qué es? El pase a la felicidad. Nice. There you go. Okay. All right. Oh, más regalo. Uy, I'm so excited. Oh, dame lo que me tocó. Qué chingón. Y yo que venía diciendo que quería una de estas. Wow, qué chingón. ¿Qué es todo esto? Uf. No, no mames. ¿Qué es esto? Creator Edition. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Segundo día. A ver, la vista. No está nada mal. Look at this. Se ve muy pacífico este lugar por ahora. Porque va a comenzar la aventura y la diversión. 7 de la mañana. Truco. Bien, qué puntual estoy. Me estoy cayendo bien el día de hoy. Desayunísimo. Nice. Para la masterclass. El punto es sacarle todo el jugo a la GoPro. Y vaya que tiene cosas nuevas, entonces hay que saber cómo exprimirla al 100. Oh, qué chingón, nunca había pensado que me emocionaría una clase. Wow. Wow, qué hermoso. Este güey de aquí. Ya me dieron ganas de ir a la aventura, ¿no? Con este pinche trocón. Sukutu. Ok, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Lo primero es la potencia y lo nuevo que trae la Hero 11. Básicamente, el sensor es más grande. Oye, oye, despacio, cerebrito. Entonces, eso te ayuda para funciones como el estabilizador. Les voy a explicar la situación. Este era un sensor normal. Este es el sensor más grande. Sin embargo, lo que tú ves de la imagen es esto. Lo que te da la posibilidad de que cuando se mueve la imagen, al tener esto así, se mueve la imagen, pero esto se mueve invertido, cosa que si la imagen se mueve, el cuadrillo, digamos, de lo que tú quieres ver, va compensando el movimiento. ¿Para qué? Para que la agitación no se perciba en el video. Otro punto que me pareció cabrón de la nueva GoPro, tú te puedes meter a la página de GoPro y poner un setting específico, tan específico como cómo quieres el video, cuántos cuadros por segundo, de qué tamaño, digamos que cuando le pique rec, flip, suene, que traiga activado el GPS, si quieres traer más zoom o menos zoom, no sé, me imagino que unas 200 variables, y eso te da un código QR, y tú puedes tener varios settings y varios códigos QR para que en el momento que lo quieras cambiar, en vez de tener que estar picándole a todo lo que quieres, le checas el código QR con tu celular y se cambia en corto. Me pareció chingón, porque ponle, no es lo mismo los settings que usas para una entrevista que para la bicicleta. Si quieres grabar en la bicicleta, pues yo necesito que traiga 60 cuadros. Pues sí quiero que si hay un madrazo o algo importante, poderlo ver en cámara lenta. Pero una entrevista no la grabo a 60 cuadros, porque sería demasiada información que no necesito hacer cámara lenta y ese tipo de cosas. Eso está chingón. Otra cosa, cómo activar el GPS, por ejemplo, para que lo utilices en la montaña o en la bici o en escenas de acción, para que te diga a qué velocidad vas, a qué altura estabas. Todas esas cosas me parecen poca madre. Es información que yo amo.
Hemos llegado a la fábrica de chocolate. Nada me emociona más que una fábrica de chocolate. ¿Qué tal, Mariana? Súper bien. A Mariana no le emociona la fábrica de chocolate. No, mucho, la verdad. Es que yo soy viejito, yo ya estoy viejito. Yo sí quiero ver fábrica de chocolate. Vamos. Vamos a chocolatear. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te llamas? Alba. Alba. Placer. Nice. ¿Qué pedo que se llama Facundo? O sea, original. Casi no encuentro Facundos en el mundo y la Facundo que encuentro es mujer. Anita Facundo. It's a last name, not your name. But how you feel to find someone with your name? So, not easy. No. If we married, that would be a problem. Facundo, Facundo. Lo bueno es que no lo va a pasar. Where is Facundo from? Well, my dad's Filipino. So Facundo is from Filipinas? Yeah. In my case, he's from Argentina. Oh, yes. Actually, our family originated from Argentina as well. Really? Yeah. Ah, so maybe we are parents. Related. We are family. Yeah. Gorrito para no tirar pelos en la mezcla. No seas mamón. So ready. Welcome to the chocolate workshop. Today we're gonna do some chocolates. And I'm gonna teach you today about one of the best pleasures in the world. Another day we do beer, but today pleasure is chocolate. Everything starts in Mexico by the Mayas and Aztecs. And everything starts there. Everything starts in Mexico. Ay, ay, ay. Vivo Mexico, cabrón. No, Mexico. ¿Cuál has añadido? Este. El más oscuro, no añadiste el del número 1. No. Ya lo has hecho mal. Bueno, vamos a ver. Ya lo has hecho mal. Ya valió madre. Bueno. Ponlo encima de la mesa. Ok. Que no te vaya a resbalar luego el chocolate en el suelo. Right. Qué placer. ¿Ves? Se han quedado los tropezones del chocolate negro. Yes. Quiero echarme esto así. Lamerme a mí mismo. Te quedó nuevo chocolate. Te quedó chocolate en la nariz. Qué cabrón. Voy a marionearme. Marion. Hermanos, separados al nacer. The piping bag like this. Mm-hmm. And we're gonna squeeze here. Trick. So with the scissors, we're gonna cut more or less for here, okay? More or less. Okay. But don't be shy, don't do too less. Like this is great, okay? A little bit, eh? Okay. And we're gonna fill up. Uf, eso se ve muy placentero. ¿A que sí? Duda, ¿por qué pasarlo a ese plástico y no pasarlo directo de aquí a acá? Porque aquí es más fácil hacerlo así. Si lo haces con el bowl, es un desastre. ¿Ah, sí? Es un desastre. Yeah. I think I have too much chocolate. Nice. We've got a wave, a mountain with a skier, and Santa Claus. Just horrible. And what is yours? Well, that's a great question. I don't know what mine is. It's a bird? Oh, it could be a bird. It's going to be a shaka. And it's golden? Santa Claus. Yeah, no, that's like gold flakes, you know? Okay. Güey, vas cabrón, ¿eh? No mames, qué estilo. Okay, idéntico. Idéntico. He creado ese y el chocorinto, ¿no? El chocorinto. Es un chocolate con laberinto.
Si los Kinder Sorpresa vendieron millones por traer un juguete adentro, el mío será lo mismo por traer un laberinto. El famoso Chocorinto. Soy fan de Facundo. ¿Del Chocorinto? También. Va a ser mi primer clienta. Salimos de la fábrica de chocolate. De tus sueños. Mi sueño hecho realidad, güey. Sí. Fui Willy Wonka por un rato. No me interesa. Y ahora vamos a ir a cumplir otros sueños más X, como aventarnos en paracaídas. Pienso que aventarse en paracaídas en un lugar como este ha de estar increíble, porque la vista desde el cielo te va a estar exótica de este lado. Ya me estoy emocionando, ¿eh? Se viene un cotorreo. ¿Qué me veo tan blanco? Porque así estoy. Se ve muy pro este desmadre, ¿eh? Creo que me he aventado como unas 12 veces, pero cada vez es distinta y cada vez es hermosa. Me muero de ganas de aventarme solo, o sea, sin alguien que esté atrás de mí. No por el arrimón, sino por la libertad, porque cuando vas con alguien, pues no dominas tú el aire, y cuando vas solo realmente tus movimientos cambian todo, o sea, vuelas, haces esto y pasa algo, haces esto y pasa algo, o sea, literal, si haces así con tu mano pueden pasar muchas variables, y cuando vas con alguien eso no sucede, solamente te dejas ir, levantas la barbilla, arqueas, pum, y no abres la boca para que no se te escurra la saliva para todos lados. Entonces no hay tanta sensación de acá de estoy volando como cuando vas solo. Me imagino, porque nunca lo he hecho. Toma. Ok, creo que está un poco chico, pero está bien, de Power Ranger. Parezco pro, ahora sí. Hola. Hola. Por lo que acabo de oír, es como lo he hecho en otros lugares. Hacerte como una banana, así, para no ir dando vueltas a lo pendejo. Los parachutos. Pensar que de esa mochila depende tu vida. Ahí. Me está hasta dando cosa tocarlo. Ya dijeron mi nombre. Ya me puse un poquito nervioso. Da igual cuántas veces hayas brincado. Siempre será distinto. Siempre será peligroso. Siempre será hermoso. ¿Cómo es el huevizao? ¡Fierro! What's your first name? Facundo. Facundo, chum. All right, nice to meet you. Where are you from? From Mexico. Nice. Ururú, revísalo bien, chavo. No vaya yo a salir escurriendo entre las correas como trapo. Good. Good. Good luck, mate. I enjoy. Thank you. Lo bueno es que traes tu GoPro, entonces lo que hagas lo podrás recordar por siempre. Imagínate vivir algo chingón y no grabarlo. Siempre me pasa, siempre que sería tengo horrible. La cosa más chingona de todo, en plan, yo no sé, ver un tiburón, una ballena, nunca tengo no. La GoPro. Es una locura. Siempre que tengo la GoPro y la llevo al mar, no me pasa nada. Mira, yo grabo, luego existo. Ya, yo también. No puedo vivir aún, algo aún si pasará no grabo. Un ovni y no estaré grabando. No mames, no salgo de mi casa sin cámara ya. Sí. Qué tarea tan importante doblar bien el paracaídas, cabrón. De esto depende que ¡prum! Se abra chingón. O te vayas a la verga. No mames, yo no sé tender mi cama. Me cuesta cabrón. Si me tocara hacer esto, me muero.
ya quedó como un corazoncito. ¿A poco iba a caber? O sea, ese es el pequeño paracaídas que jala al gran paracaídas. Ese. Qué cabrón, porque todo depende de... Ese entonces hace la presión y se desdobla todo. Ahora sí, con mucho amor, se le saca el aire, Nayita está afuera. No mames, ¿alguna vez les ha tocado tener que doblar una tienda de campaña y que les queda gigante? O sea, como que dices, güey, era más chica cuando la compré que ahora que la intentas doblar. Siento que así me pasaría a mí. Y todo el paracaídas va a caber en esto. Siento que es un curso completo para el doblado de paracaídas. Yo pensé que era un sistema muy distinto y el sistema es, sacas un paracaidillas que jala la cuerda, que jala todo el tejido y abre el otro paracaídas. Pero no mames, yo pensé como que era un sistema, un resorte que aventaba una madre. Digo, al final pues lo que saque se lo va a llevar el aire y eso como que va jalando lo demás. No necesitas resortes ni mamadas que yo pensaba, pero qué chingón sistema, güey. Qué loco está el pedo del ser humano, güey. Que haya llegado a este pedo y luego confiar en su propio invento, de decir, sí funciona, güey. Y voy a demostrarle a todos los demás que están ahí abajo que esta madre funciona. ¡Qué suave! ¡Hija! Tan es así que es uno de los deportes más seguros del mundo. No los que hacen esa madre de los trajes, porque pues, si se pasan de rosca y quieren ir así muy cerca de la tierra y muy pegados a la montaña, la cagas tantito y a 250 kilómetros por hora, pues eso representa un movimiento demasiado difícil de corregir. Por eso es el deporte que más gente muere. No este tipo de paracaidismo, pero sí el tipo de paracaidismo que acabamos de ver de ese carnal, que es el de como que las ardillas estas que van de un árbol a otro. It's like smoking. If you start once, but I think this is safer. Exactly. And more healthy. Have you ever jumped? I have jumped, but it's been a long time. Are you nervous? Not yet. When that door opens, I'm going to be very nervous. Maybe so. Sky? Yeah, I think yeah. You'll hear me screaming from down here. Don't worry. Have you ever jumped? Never. First jump? Yeah. I actually don't feel too nervous. I'm excited. Is this your first time? Second. Okay. Yeah. Why you're nervous? I thought I would do it once and never do it again. Why? I don't know. It just. But you don't like the first time? You, no, it was you fun. Don't enjoy it? Was really it? Fun, but I checked it off the bucket list, so. Okay. Maybe in the sky it's gonna be different, no? Yeah, once we get up there, I'll probably just be excited. I'm very nervous. Tú estás comiendo, you're eating. I'm chill. Yeah. But I'm not like. I'm just chill. Yeah, but it's. So you jump a lot? How many jumps you have? Never. No? Yeah. And nobody tells you that you're gonna throw up in the sky? It will make for more exciting content. Okay. So she eats now, she vomits later. It's for the rating, for the los views. You ever jump? He's a pro. I have. Yeah, you're a pro in the no, sky? I did it and I thought I was dying. How many times you jump? I do twice. Okay, and you don't like it? Like, it's scary. You jump out of a plane, you look like you're gonna die. You're just going to the ground and it and your face and then you're spinning and yeah. I got a headache too. Okay. I got a headache, yeah. Okay, you will survive today. Mariano, presente. Hey, a esta morra le gusta Maná y no conoce a KCO. No, lo siento. Tristísima. Despedida, me voy, despedida. ¿Estás nerviosa? Súper nerviosa, ¿sí? Es mi sueño. ¿Nunca lo has hecho? No. Me faltas para hacer esto. ¿Y qué piensas que puede suceder? Nada, que va a ser una locura. Pienso, no va a suceder nada, va a ser una locura y ya está, chavales. Yoshi, con él voy a brincar. My life depends on you. Well, in the parachute, no? Yeah, man. Okay? We're gonna send it together. Let's go. Power!
bello, eso está bello. Congratulations! Nice. Great job! So nice! Good flying skills, buddy! Amazing! Yeah! Nice. For me, I don't do nothing! What do you like most? I just enjoy. When we jump off the plane, it's like, oh fuck, this is happening! Wow, I love it! Thanks so much! Congratulations! Thank you, thank you! You're the best! Hey, welcome back to Earth! Thanks for jumping thank with me! Thank you so much for everything! Tú es el mejor día de mi vida, lo digo. Yeah. Fue super crazy. Está chingón, ¿no? No mames. Dicen que son 45 segundos de caída libre, pero puta, se sienten un chingo. O sea, es sigues y sigues y sigues. En algún momento yo hasta dije, güey, esto es real. Así es el pedo. The first thing when you're in the plane, before we jump, it's very scary, no? So we were gonna go the first two. Yeah. And like he's maneuvering my body towards the door, so like I don't get to watch. Yeah, you're just watching the sky. Okay, great. Oh, that was good, dude. That was so much fun. We are alive. Qué chingón estuvo. Qué frío se siente ahí arriba, güey, cuando vas cayendo. Good luck. Siente un frío cabrón. Güey, las orejas así, la presión. That was crazy. O sea, sí es mucha fuerza la que sientes, güey. Oh, vas a ir.
como que ya viviste todo cuando te avientas del paracaídas. Es muy, muy, muy fuerte. Vámonos, terminó el día aquí. Nos vamos a la siguiente aventura. ¡Woohoo!